Buenas tardes para todos los que nos están conectando con nosotros a esa hora. Los saludamos vivo y directo desde el sector del atrio de la catedral. Vamos a bordear por acá para mostrarles el inicio del desfile de Doña Gigantona y su corte de muñecos en este segundo día de paseo. La invitación cordial, como siempre, es a compartir esa transmisión en sus estados, en sus historias, para que muchas más personas puedan disfrutar de esa transmisión que hacemos para todos ustedes, llevándoles siempre la cultura del viejo puerto. No se ha acabado el paseo, apenas va a empezar. Entonces, para quienes se acaban de conectar, todavía están a tiempo para disfrutar del paseo de Doña Gigantona. Bueno, saludos a Carlos Hernández desde Santa Marta, Sailin Mejía. Dayana Rodríguez, saludo para Dayana también. Thank you.
seguimos saludando a todas las personas que están conectadas con nosotros. En estos momentos desde el municipio del Banco Magdalena se encuentra celebrando sus fiestas patronales. En este momento seguimos en vivo en directo para todos ustedes. Bueno, hoy el clima ha favorecido bastante. El ambiente a esa hora sería ya el momento, lo saludamos. Hoy le corresponde a la calle tercera. Va a ser el recorrido de Doña Gigantona y su corte de muñecos en este segundo día. Recuerde que cada día recorre una calle diferente. Y ese es el ambiente de fiesta que se está viviendo en estos momentos. Vamos a seguir avanzando una cuadra para poderles mostrar desde otro punto. Hola Carlos, ¿cómo vamos? En estos momentos estamos, bueno, vamos a intentar saludar por acá a las personas. Dice Elba Mejía Bustamante, lo que pasa en el banco, gracias por la transmisión, saludos desde Cartagena. Bueno, todos los banqueños que de la distancia nos están viendo. Mire, hoy la verdad el clima está bastante fresco. La verdad que es muy agradable para quienes de pronto les da bastante fuerte el sol, y hay que decirlo, el sol del municipio del Banco es bastante fuerte, las temperaturas son bastante elevadas y esto pues facilita que la gente pueda disfrutar del desarrollo del desfile. Lo que pasa en el banco. Sí, hay que pasar la página.
Bueno, Franklin Moreno, Rosmira Morales dice gracias por la transmisión. Bueno, disculpas a quienes de pronto no alcanzamos a saludar en su totalidad, pero ustedes pueden entender, son bastantes comentarios al tiempo. A todos, muchas gracias por conectarse y pues, como siempre, invitarlos a compartir la transmisión y estar muy pendientes y activar las notificaciones. Bueno, y continuamos con el avance en este momento, miren, del recorrido en estos momentos. Oscar, estamos en vivo. Giancarlo Ospina dice saludos desde Bucaramanga. Bueno, a todas las personas que se están conectando. Saludos para Miguel Mieles. Bueno, para Miguel Mieles, lo están saludando por acá. Ahora mire directo con todos ustedes desde lo que pasa en el Banco Noticias, a través de esa transmisión que hacemos en tiempo real para mostrarles cómo se realizan las fiestas patronales de la Candelaria y San Blas en el municipio del Banco Magdalena, municipio que se viste de fiesta. ¡Vamos!
gracias. A dar otra vuelta. Para poder seguir mostrándoles. Seguir mostrándoles en tiempo real el avance, el desfile de Doña Gigantona. Bueno, ahora sí vamos a aprovechar. Saludo para María del Rosario Hernández. Le saluda el candidato Ronald Flores, Vanessa Torres, Valerie Morales dice corre Brian, no, aquí no hay necesidad de correr. Ojalá que se comporte bien, dice Luzmery Méndez Ospino, cruzado. Juliet Quintero dice muy linda la gigantona este año, Eneida Díaz, bueno. Envía un emoji de flechada. María Ospino, saludo, Danice Martínez, María Guevara, Luis Eduardo Bravo. Aprovechen en este momento para poderlos saludar. Aprovechen en este instante para saludarlos. Cruzado a Marguis, hágase todo en orden y respeto. Vamos a avanzar unas dos cuadras. Para poder seguirles mostrando a ustedes. Toda la calle Tercera es la que va a recorrer el día de hoy Doña Gigantona y su corte de muñecos. Porque vamos a tratar de agarrar el inicio como tal, porque veíamos que había incluso una especie de gallo pavo real para poderse los mostrar también. Miren, ese es el plan de las familias. Los niños salen en compañía de sus papás a disfrutar. Ve aquí, normal. A disfrutar de ese desfile. Dice Faber Moreno, buena transmisión. Jonathan Barilla, saludos de Asunción, Paraguay. Y Kelly Giovanni Rodríguez, acá desde Barranquilla, dice Kelly. Perdiéndome las fiestas del banco, hombre. Sí, es todos los banqueños que desde la distancia observan el desarrollo de estas fiestas. Vamos a tratar de ubicarnos, tocar ubicarse una cuadra más todavía. Tratar de ubicarnos por acá. Bien, ¿y tú? Te necesito, gracias. Permisito, papá. Gracias, muy amable. Permiso. Bueno, vamos a tratar de mostrarles por acá en la parte delantera un poco de lo que va, porque aquí hay una sección de puros niños. Entonces vamos a tratar de alcanzar esta parte del desfile que va bastante adelantada y donde hay también unos diseños muy chéveres para que todos ustedes lo puedan ver. Mira, acá van los niños, acá va también los vendedores de chupete. Este año les hicieron un homenaje. Mira, aquí va un gallo. Y adelante va otra figura. Entonces ya vamos a estar mostrándole. Vamos a adelantarnos un poquito, acompañamiento de la policía. Entonces, Paddy. Y vamos a tratar de mostrarles por acá con más calma todas las figuras, todos los muñecos que salen como tal. Para que ustedes que están viéndonos en estos momentos pues puedan conocer de cerca todo lo que está ofreciendo la Asociación
de muñequeros y gigantoneros del municipio del Ban. Está bastante acá arriba. Bueno, y las calles, ya eso hace parte de la idiosincrasia. Vamos a tomarlo desde la parte de adelante para poderles mostrar a ustedes todo. Voy a alcanzármelos y voy a venir entonces desde la parte delantera hacia acá. Bueno. Y por acá están, miren, los galapaguitos están acá en la parte delantera. Hoy pues se ha organizado todo de tal forma de que los niños pues obviamente vayan en la parte inicial del desfile para obviamente garantizar que los niños estén obviamente bien, que no los vayan de pronto a empujar y que todo se desarrolle con normalidad. Bueno, mira, aquí está el inicio del desfile. Están los galapaguitos. Ya llegó Goku. Y ya casi les vamos a poder mostrar a ustedes todo el desfile como tal, de principio a fin. Todo eso es un trabajo muy importante que se hace en las generaciones para poder cultivar a años futuros esa tradición. Saca la moto de ahí. Que día a día se realiza en el municipio del Banco Magdalena. Vila, vila, vila. Ese jinete lo veo grave. Miren todos los diferentes muñecos que en estos momentos hacen parte de ese desfile que se está haciendo este segundo día. Y la iguana del Pavi. Todo el acompañamiento que están haciendo las autoridades también. Humberto Padilla, a ver, un saludo para Basi. Bueno, miren, esa es otra parte del izado de los integrantes de ese desfile. Miren, el homenaje a los vendedores de chupete. Tiene que ver al sorteo.
Miren, este año está Goku, hay un gallo, están los vendedores de chupete. Está bien nutrido este año el desfile. La creatividad, mejor dicho, no tiene límites, de verdad. Entonces, hermano, ¿cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Bueno, María Linares dice saludos a mi gente banqueña desde la Samaria. Ahorita que terminemos de grabar, compramos. Diego Mejía dice que va a vomitar el gallo, ¿será? Cayó mal el maíz. Miren, seguimos mostrándoles por acá un poco más de todo el desfile. Como les decía, en la parte inicial iban solamente unos. Y acá va la otra parte. Saludos a mi compadre Gutecla, el duro el sampler. María Clara Villadiego dice, saludos desde Bogotá, mi gente. Bueno, saludos a todas las personas, todos los banqueños que están en la capital, que se conectan con esta transmisión. Entonces, papi, bien, bien. Toda una completa variedad de personajes que están haciendo parte en estos momentos de ese desfile. Va el caballo, va el caballo. Y atrás, mire, atrás viene el torito. Thank you.
toro, el toro. Esta viene incluida con piscina, la calle. Con los deditos ahí, mi amor, gracias. Bueno, y vamos a seguir con todos ustedes avanzando para seguirles mostrando este segundo día. Gracias de verdad a todas las personas que se han conectado. Hay 318 personas conectadas con nosotros en estos momentos, haciendo pues todo lo posible por llevarle todos los días la transmisión en vivo y en directo a través de lo que pasa en el Banco Noticias, con el desarrollo de las piezas de la Candelaria y San Blas. Ya en el fondo, como ustedes pueden observar, allá van las gigantonas. Mostrarle por acá, vamos a tratar de abrirnos. Gracias.
Bueno, continuamos, vamos a avanzar por acá para poderles mostrar desde otro lugar. Para tratar de alcanzar por otra calle el desfile. Bueno, mañana incluso hay algunas figuras, de una vez les voy avisando, que hay algunos muñecos que no los habían terminado por eso. No los vieron ayer ni hoy. Mañana vamos a estar viendo un muñeco bastante, bastante especial. Sé que se va a robar el show. Y estaremos en horas de la tarde publicando una nota especial con el creador de ese muñeco que sale el día de mañana. Bueno. Oscar San Miguel, corre, corre, Brian, que no veo nada. Esperen. Vamos dando la vuelta, vamos dando la vuelta. Y están hablando de Shakira, están hablando de Piqué. Vamos a avanzar por acá una cuadra para poderles mostrar. No me hubo después, imagínate, una caída ahí hasta ahora con este sol tan hermoso. No. Vamos a tratar mañana de traernos conductor elegido a que nos movilice entre las calles. Vamos a meternos por acá. Están extrañando a la pastora por acá, ya vi. Ah, me van a coger, me están azarando. Estamos llegando, pues.